Hey, pues qué trans gente YouTube, compadre, estamos aquí de nuevo en otro unboxing. Esta vez estamos con el Master Mouse MM530. Este prácticamente el modelo es idéntico al Cooler Master Mixer, que aquí al lado ya tengo las cajas preparadas para mostrar y comentar acerca de los mouse que he tenido en los últimos 3 años prácticamente. Y pues también se está transmitiendo en Twitch, ya saben, Twitch TV Master Vulcanos. No sé, opté por volver a Cooler Master porque es la marca que más me ha durado en mouse. Como decía, aquí ya tenía preparadas las cajas y aquí está el famoso Cooler Master Mixer. Que este mouse me duró 2 años sin dar doble clic. Así que a la duración que han tenido los otros mouse. Ah, por cierto, esto es láser. O bueno, era láser. El mouse. No sé dónde carajo quedó. Debe estar por ahí en una caja. Ahí para Twitch. Este, si no mal recuerdo, me costó 750 pesos el Mixer. Hace 3 años prácticamente. Y su reemplazo fue este. Corsair M65. Que está todo golpeado. Ya ayer, bueno, hace 2 días me hizo amputar. Lo azoté contra el piso y se rompió el clic derecho. Que bueno, no se ve, pero se dobló también de abajo. Así que ya es un zombie esta cosa. Y esto solo me duró un año. Así. Para Twitch. Lo recomiendo, sí, pero primero vamos a ver qué tanto nos dura el Cooler Master. Y tal vez siga recomendando más Cooler Master que Corsair. Un posible reemplazo iba a ser este, el Corsair Glaive, pero es el mouse que uso actualmente y la verdad es un asco el sensor. O bueno, yo así siento que es el sensor, es una basura. Y pues en pleno uso, pues que les gusta, tiene 3 meses aproximadamente, tiene 3 meses de uso el mouse y horrible, no lo recomiendo. Ahora sí, lo que nos importa. El Master Mouse. Vamos a ver. Por cierto, lo compré. Saben que todo lo compro en PC de la tecnología. Este fue en New Cyber, no fue en PC MIG. Pero pues, como les digo, Cooler Master me ha durado más tiempo. Anteriormente tuve, bueno, hace muchos años tuve un Storm Inferno que me duró 2 años y medio. Igual era láser. De 5600 DPI, si no mal recuerdo. Garantía por parte de la empresa 2 años. Por cierto, este tuvo un costo de 950 pesos. Demonios, esto es lo que me gustaba de Cooler Master. Este goma, los laterales. Es la misma sensibilidad que la del Mister, la verdad. Idéntica. Y pues bueno, vamos a proceder a probarlo. Hasta aquí llega el unboxing. Ya saben que en Twitch lo vamos a estar usando. Va a estar la cámara enfocada en el mouse. Y pues ahí voy a ir dando mis opiniones. Y próximamente, máximo 1 mes o 2 meses, vamos a hacer ya el video acerca de, pues, la review ya en sí del mouse. Porque la verdad, Cooler Master nunca me decepcionó en mouse. Así que ya saben, estamos en Twitch y qué tranza RAM. Pues ya sabes, nuevo mouse de nuevo, otra vez. Estamos en Twitch TV, Master Vulcanus. Ya saben, acá abajo está el link del Discord, todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y demás. Así que sin más, nos vemos en otro stream o en otro video. Así que hasta la próxima.